Andá, encerrate en ese quilombo con esa computadora de mierda, como hacés siempre. Carajo. Estoy cansado de tener que soportar a las personas. A veces me siento un extraterrestre, que vengo de otro planeta, que no soy normal como ellos dicen. Me siento totalmente apartado de esta sociedad. No logro entender si son ellos los que están mal o soy yo el que tiene el problema. Desde chico me siento así. Por ejemplo, nunca me gustó lo que les gustaba a los demás chicos, a la mayoría de mis compañeros. Ni los dibujitos, ni los deportes, ni nada de lo que se puede hacer en los tiempos libres. Digo compañeros y no amigos, porque acá se nota mi mayor cualidad, ¿no? No soy para nada amigable. Prefiero estar solo que pasar el tiempo con gente que se hace la copada, la divertida. Que lo único que quiere es demostrar las cosas materiales que tiene, para presumir delante de otros tantos que no tienen ni dos dedos de frente y que siempre le van a aplaudir cada pelotudez que diga o haga. No, sinceramente y afortunadamente, no podría formar parte de este circo. Constantemente en mi cabeza ronda la pregunta, ¿soy adoptado? Porque siento que nada me une a ellos, nada. Somos total y completamente distintos. Papá, el tipo que se creía galán, ganador, que podía llevarse el mundo por delante, y terminó siendo un fracaso, con una esposa que apenas lo quiere, y un hijo que realmente salió exactamente todo lo contrario de lo que él esperaba, ¿no? Él quizá esperaba un deportista, un ganador, alguien con ese tipo de talentos superficiales que a él le hubiera gustado tener. Pero no. Y es muy doloroso que no pueda aceptarme así, que no puede aceptar quién soy, porque yo no fui quien él quiso que yo sea. No entiende que todas esas cosas no van conmigo. Nunca voy a ser un galán, un triunfador, un deportista, porque simplemente no soy de ese palo. Y por otro lado, mamá. Tampoco me siento identificado por parte de ella. Es muy obsesiva y siempre tiene que estar presentable. Creo que es una actitud muy egoísta. No es como quizá las demás madres que se preocupan por el bienestar de la familia. Te dan atención, se preocupan por vos, te hacen sentir valorado. Ella no. Le interesa su apariencia. Estar lo más perfecta posible en todo momento. Vaya uno a saber para qué. Por estas diferencias viven tratándome mal, gritándome, desvalorizándome, no entendiéndome. Y yo, como siempre, no hago nada al respecto. Solo aguanto. Igual creo que lo peor de todo esto es que de chico pensaba que el estilo de vida que hay en mi casa es el adecuado, el normal. Pero por suerte me di cuenta a tiempo de que no es así como se tiene que vivir. Me grabo diariamente como forma de descarga sobre mis pequeños problemas, porque no encuentro con quién hablarlos. Tampoco me gustaría hacerlos. No iría a un psicólogo, por ejemplo. No me parece que sirva.
Me gusta así, guardarme todo. A veces pienso que me gustaría vivir de otra forma. No cambiándome a mí, pero sí quizá cambiando a mi alrededor. Es muy notorio que no estoy cómodo en esta casa, viviendo con los padres que vivo. Qué raro vos siguiendo en este quilombo. Si viene tu padre, decís que no sabes dónde estoy, total, no creo que le importe. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Vos seguís en tu mundito, sí. ¿Cómo estar cómodo con estas contestaciones? Como decía, me gustaría un lugar tranquilo, ¿no? Solo, poder disfrutar la música, los libros, todo lo que me gusta. Y por qué no, crearlo yo. No tener a nadie que me diga que lo que hago está bien o está mal. Poder guiarme solo. No sé, creo que me sentiría muy bien así. Ojalá algún día pueda lograrlo. Noto cambios en mí. Estoy más depresivo que nunca, pensando qué hacer con mi futuro. Tengo actitudes pasivas. Por momentos soy demasiado ansioso. Tengo la autoestima por el piso. Pero igual, eso es algo normal. Uno de los cambios más notorios es que ya no presto atención. Perdí el interés por la escuela cuando antes era lo único que me importaba. Y lo peor de todo, llegué a tener pensamientos suicidas. Ya sé cuál es la respuesta a todo esto. Actitudes nuevas que fueron apareciendo. Creo que mis papás me hacen bullying. Hablaba solo, dice que notaba cambios. No sé, yo no lo dije nada. Andá, fíjate. Que la culpa es nuestra, dice. Ese pendejo ya me tiene podrido, la madre, che. No sé lo que estoy haciendo, pero la situación me llevó a hacer esto. ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Estás loco vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero vos sos un gordo pelotudo, pero estás siempre acá encerrado como un infeliz, boludo. ¿Pero no ves que sos un pelotudo? ¿Te la pasás acá encerrado? Por eso nadie te quiere, boludo. Pero mira, queriéndose cortar la vena, pelotudo. Pero tu mamá me dijo que estuviste hablando con ella. Y dice que ahora resulta que nosotros tenemos la culpa de todos tus problemas, de que sos raro, de que tenés actitud, de qué sé yo. ¡Pero vos estás loco! ¿Con quién hablas? ¿Con una minita? ¿Qué minita? Habla conmigo, pelotudo, no seas maricón. ¿Qué me tenés miedo? Pero, y aparte otra cosa. Ahora resulta que la culpa de la pelotudez que estabas haciendo recién la tenemos nosotros. Claro, el nene quiere llamar la atención cortándose las venas y echarle la culpa a los demás de que lo tratan mal. Claro, así es fácil. Total, la verdad, sí, nosotros tenemos la culpa, boludo. Nosotros tenemos la culpa de haberte tenido. Porque es lo mismo que si no hubiéramos tenido nada. Anda a la mierda, pelotudo. Esta es mi última grabación. No voy a filmar más. No tiene sentido que lo siga haciendo. La relación con mis padres no mejoró. Y a estas alturas dudo que pueda mejorar. Supongo que me voy a tener que acostumbrar. Soporté muchos años el maltrato que me brindaron y creo que puedo aguantarlo. Lo pensé mucho, muchas idas y vueltas, y caí en la decisión de que no puedo suicidarme como pensé. No puedo escaparme e irme a vivir a la calle como pensé. No puedo. Este es mi único espacio. Mi habitación es lo único que tengo, por así decirlo. Es lo que me hace escaparme de todo esto. La única forma en la que puedo ser libre. Aunque tengo que admitir que cada vez me siento peor.